Hola, ¿cómo están? Esta es la parte 2 del video de cómo hacer oraciones en inglés. En la parte pasada estábamos viendo cómo hacer oraciones dependiendo del sujeto y vamos a retomarlo desde ahí para seguir con las siguientes reglas. Recordando, para cuando tenemos I, they, we, you, el verbo no se le va a agregar nada, pero cuando tenemos he, she o it, se le va a agregar una S al verbo. Ejemplo, she eats pizza. Ella come pizza. Ok, esta es la primera regla de varias reglas cuando tenemos he, she o it. Vamos a ir con la segunda regla, que es bastante fácil. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en sh, ch, i, o? Por ejemplo, el verbo crash, chocar. Por ejemplo, usémoslo en una oración. She crashes. Al verbo se le tiene que agregar ES. O el ejemplo, she catches the ball. La forma base del verbo es catch, pero como termina en CH, se le agrega ES. She catches the ball. O otro ejemplo más fácil. He goes to the gym. Él va al gimnasio. La forma base del verbo es go, pero como estamos usando he, se le agrega es. He goes to the gym. La tercera regla para usar estos verbos. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en y, pero hay una consonante antes de la y? Por ejemplo, el verbo try, intentar. ¿Qué? En este caso se quita la y y se cambia por i latina. ES se escribiría, hacemos la misma oración. She tries to sleep. Ella trata de dormir. Ven que en lugar de escribir TRY, escribí TR y latina ES. Y estas serían las tres reglas para utilizar los verbos cuando tenemos he, she o it en presente simple. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like, compartan mi canal con toda su gente y nos vemos en la próxima, que probablemente sea el lunes. Adiós.